7 minutos de la hora 11, de esta manera arrancamos en NN País. Bienvenidos a este servicio informativo donde estamos a estar recorriendo informativamente hablando todo el territorio nacional, Cintia. ¿Cómo estás? Buen día, Lucas. Muy buenos días a todos los televidentes del país. Sean todos bienvenidos. Ya estamos listos con todo el gran equipo para poder informarles de los hechos más trascendentes de todo el territorio nacional. Y la gente que también se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp que aparece ahí en pantalla, ¿verdad, Lucas? Empezamos con una buena noticia para los amantes del frío, porque parece que por fin no va a ser solamente un pronóstico que se va a quedar así. Sí. Porque te quiero mostrar cómo está el clima en Encarnación para los amantes del otoño-invierno. Fíjense cómo se encuentra la capital departamental de Itapúa. Clima ideal para el mate, el cafecito, una buena lectura, ¿verdad? Ah, espectacular para eso. Y el territorio nacional va a estar marcado precisamente por un leve descenso de temperatura, según indica el departamento o la dirección de meteorología. Así que prepararse para sacar el abriguito que estaba de repente guardadito, porque un leve descenso se viene en las próximas horas. ¿En tu caso tenés abrigos nuevos? No hay todavía nada nuevo, pero sí tenemos por ahí preparado el caso de que... ¿Qué me di cuenta, Cintia? Sí. De que la gente no compra más abrigos así nomás, porque no confía más en el frío. El año pasado, acordate que no hizo el frío que se esperaba. Sí. Y este año parece que... Exactamente, parece que no confía más la gente, que sí. Lo que pasa es que hace mucho calor y cuando hace mucho calor el frío está más lejos que cerca, ¿verdad? Exactamente. Bueno, vamos a compartir algunos de los títulos que por supuesto vamos a estar desarrollando hoy en cuanto a información se refiere. Hablamos de un asalto de película en la zona de Fernando de la Mora y nosotros vamos a estar graficando hoy qué fue lo que pasó en este lugar, porque todo quedó registrado en imágenes de circuito cerrado. Y le vamos a contar detalles también con respecto a este tema que se dio aquí en la ciudad de Encarnación. Unos vecinos que mataron a un presunto ladrón y nos preguntamos todo, ¿fue justicia por manos propias? Bueno, es la situación que le vamos a estar contando ya en instantes. Y otro de los temas nos va a llevar hasta el departamento de Misiones, porque ahí vamos a hablar de un asalto, otro hecho de inseguridad, pero esta vez con toma de rehén. ¿Quiénes fueron las víctimas? ¿Qué fue lo que pasó exactamente? ¿Y qué pasó de esa persona que fue tomada de rehén? Bueno, los detalles en instantes. Otro de los títulos proviene de la zona del Alto Paraná y esta situación que realmente dio que hablar y que creó mucha conmoción en todo el territorio nacional. Un bebé que vuelve a respirar en pleno velorio, le vamos a estar contando los detalles, pareciera de película, pero ocurrió aquí en Paraguay, en la zona este de nuestro país. Bueno, tenemos muchos temas que desarrollar hoy aquí en C9N País, hasta las 12 este servicio informativo. Reiteramos el número de teléfono para cualquier denuncia ciudadana que vamos a pasar aquí en C9N, 0986-153-410. Habilitamos para que ustedes puedan enviarnos videos, fotos y las quejas también, no importa dónde estén, porque vamos a estar desarrollándolo aquí en C9N País y por supuesto reiteramos el agradecimiento por acompañarnos todos los días. Tenemos, por supuesto, que empezar a informar. Por supuesto, arrancamos con esta información, un hecho que se dio en la zona de Fernando de la Mora. En ese lugar se dio un asalto a mano armada en un negocio crediticio, en donde a plena luz del día atacaron estos delincuentes, Lucas. Estamos observando imágenes de circuito cerrado, el automóvil IST que fue el que trasladaba a los autores de este hecho. Ven ustedes cómo se bajaban encapuchados, fuertemente armados, y de esta manera tomaron de rehén al guardia de seguridad de este local, también a otro compañero que se encontraba ahí en el lugar. Están observando ustedes lo que captó el circuito cerrado, de qué manera con armas largas estos delincuentes actuaron en este lugar. Bueno, primero se aseguraron bien de que los guardias estén desarmados para poder actuar, pero tenemos más detalles. Queremos conocer incluso todo cómo fue que pasó en Fernando de la Mora este asalto de película. Sería
raíz de un pedido del sistema de emergencia policial 911, acudieron sobre ruta Mariscal Estigarribia, esquina Saturio Ríos, el lugar donde fueron recibidos por una persona masculina, a quien se identificó como el señor Horacio Centurión, quien dijo ser director de una empresa de crediticia, el cual no presentaba cartelería en la edificación donde se encontraba, manifestando que minutos antes fueron sorprendidos por cuatro sujetos masculinos, presumiblemente, munidos por armas de fuego, quien redujeron al guardia de seguridad y lo ingresaron al predio donde se encontraron más funcionarios, donde redujeron a todo el personal y se llevaron presumiblemente 30 millones que se encontraban en una caja metálica que se utilizaban como caja fuerte. Hasta el momento no tenemos una denuncia escrita de los dueños o encargados del lugar, solamente se actuó de oficio a través del sistema de emergencia policial. Elaborando acta de todo lo acontecido, en el lugar se constituyeron personal de criminalística, personal de investigaciones y también de delitos económicos. ¿Monto se sabe aproximadamente? Y aproximadamente 30 millones es lo que se oscila que se habría sustraído del lugar. Lastimosamente, por un lado, la lluvia trajo muchos problemas. Se esperaba bastante que se registren precipitaciones, pero no hasta el punto de inundar todo lo que encuentra en el camino. Exactamente, y es la situación que se está dando en varias zonas, en varias regiones de nuestro territorio nacional. Este, por ejemplo, es un video captado por uno de nuestros televidentes que nos reportó la situación que se da en esta zona. También ustedes pueden enviar su video, su foto con respecto a esta situación, desborde que se da en distintas regiones del país. Pilar, por ejemplo, muy afectado. ¿Y este de dónde es? Este es de la zona de Alto Verá. El video que nos acercan, en realidad nos envían al 0986-153-410. Pareciera ser un arroyo, no, es un camino vecinal que se encuentra en estas condiciones y aísla a los vecinos de esta zona del departamento de Itapúa, distrito de Alto Verá. ¿Pueden enviarnos de qué manera les, en este caso, está tomando la lluvia o las precipitaciones al 0986-153-410? Vamos a estar leyendo o viendo también lo que nos están enviando. Es cierto, esperábamos muchísimo la lluvia, pero lamentablemente llega con muchísima intensidad, lo que genera desbordes, inundaciones en varios sectores, y la gente también nos puede enviar. Bueno, lastimosamente hablamos de este punto donde llega la ciudadanía. ¿Hasta dónde podemos aguantar la inoperancia de las autoridades? Ojo, no estoy justificando. No. No estoy justificando. Pero los ciudadanos están actuando contra los delincuentes que, en este caso, son liberados muy rápido a la hora de, o cuando son detenidos. Esto pasaba en el barrio Itapaso, obviamente. Genera mucho debate. Sí. Lo cierto y lo concreto es que una turba atrapó a un ladrón. Eran 15, 20 personas. Uh-huh. Pero ¿qué pasó en ese momento? Uno de los participantes de esa acción hincó, en este caso le propinó una herida a este hombre que posteriormente falleció. Sí, con un arma blanca, ¿verdad, Lucas? Exactamente. Bueno, vamos a conocer los detalles teniendo en cuenta de que nos preguntamos todo. ¿Fue justicia por mano propia? ¿O qué fue lo que pasó? Vamos a ver el material. Fueron aproximadamente 20 vecinos quienes redujeron a este hombre de 33 años en este mismo lugar, en el barrio Itapaso de Encarnación. En un momento dado, entre las turbas, salió uno que le apuñaló a este hombre con frondosos antecedentes que, según dicen, estaba nuevamente delinquiendo en horas de la madrugada cuando fue reducido por los furiosos vecinos, quienes le entregaron a la policía, pero ya con la herida que tenía en el pecho. A 00 horas aproximadamente, en donde personal de patrulla
de esta comisaría, en Itapaso, realizaba su patrulla y visualizó aproximadamente 15 a 20 personas reduciéndole a otro, que se trataría de Fernando Andrés Arriola. Una vez interceptado el personal policial, se baja y conversa con la turba que estaba en ese lugar, reduciendo a esta persona tendido en el piso y dos o tres personas encima de él. Entonces el personal policial realiza la aprehensión correspondiente de esta persona, y según las manifestaciones de la turba que estaba en el lugar, que esta persona ya le tenía cansado por los diferentes hechos vandálicos que ocasionaba en el barrio y que recientemente había salido de la penitenciaría regional de acá de Encarnación. Está empezando recién, ahora estamos recabando informaciones referentes a cámaras, a ver quién de ese grupo de personas fue el que le apuñaló. 15 a 20 personas aproximadamente, según el personal interviniente, de ese 15 a 20 personas, dentro de ellos que le apuñala a este ciudadano en el pecho y ocasionándole la herida mortal que no pudo aguantar y ya llegó en el hospital sin signo de vida. Tenía varios antecedentes, tenía robo agravado año 2014, año 2021, 2023, otro hurto agravado, y que recientemente, hace aproximadamente 2 meses, salió a la penitenciaría y estaba ocasionando zozobra acá en el barrio. Tiene denuncia por violencia intrafamiliar hace aproximadamente 8 días atrás, que le había golpeado a su abuela. Hace solo meses este hombre salió de la penitenciaría de Itapúa. Tiene frondosos antecedentes por distintos hechos delictivos y ahora la Policía Nacional está verificando cámaras en las inmediaciones para tratar de identificar al autor de la herida mortal. Estamos recibiendo muchísimos mensajes, Luca, de todo el país, gente que se pone en contacto con nosotros a través de nuestra línea, que está habilitada específicamente para poder ponernos en contacto con ellos. No para llamada, recordemos. No, para llamada, no solamente sí. Para fotografías, para videos y por supuesto para todo lo que nos quieran contar. Mira esta niña preciosa, dice, hola, estamos viendo C9N, dice, les quiero mandar un saludo a mi hermana que está de cumpleaños, tiene 4 añitos. Cumple, soy Fernando. Fernando le saluda a esa princesa. Qué hermosa princesa. Qué bella. Felicidades. No dijo su nombre. Tiene que poner su nombre, cómo se llama, de dónde es también, así, para que el saludo también le llegue, ¿verdad? Dice Fernando de la Mora, zona norte, ruta Mariscal Estigarribia, esquina Curupacté. Vamos a verificar el video y luego vamos a reproducirlo por la duda. Vamos a abrirlo, ¿sí? Sí, la inundación que siempre afecta a la zona de Fernando de la Mora también. Sí, ahí está totalmente desbordado esta ruta o esta capa asfáltica tan principal y vemos, se encuentra de esta manera. Exactamente. ¿Eh? ¿Otro mensaje? Qué bueno que la gente se ponga en contacto con nosotros. Dice, buen día, yo les quiero comentar que anoche aquí en el barrio 3 de junio sobre la calle Acaay, casi Arroyo Fortín, falleció una chica de 21 años que estaba embarazada. Falleció a raíz de que los cables de la ANDE y el cable de Wi-Fi, más los raudales, lastimosamente. Qué no, tema, qué pena verdaderamente esta información, se pierde una vida, ¿eh? Bueno, zona Flor de Coco, Moracué, Luque, así se encuentran lastimosamente las casas en esta zona, los vecinos afectados también en esa parte por las inundaciones, desborde de arroyos, y qué imagen que duele, ¿verdad? Sí, realmente. Que lastima también, quizás. Sí. Familias damnificadas, y esperemos que las autoridades también puedan llegar a estas casas. Cierto. Para que puedan asistirlas. Es cierto, porque ese tipo de escenario se ve en gran parte del territorio. Esta información, zona comunidad 12 de junio, distrito Irala Fernández, el departamento de Presidente Hayes, camino a San Antonio, a Picada Pucú, dice. Fíjate estas imágenes. Estamos llegando a gran parte del territorio nacional las informaciones.
de todo el país que llegan a través de nuestro mensajero. Sí, y también algo para mencionar, muchos alumnos no están pudiendo asistir a clases en esta semana de mucha lluvia. Así se encuentra el camino a Mariscal Estigarribia, totalmente, en este caso, inundado el camino aquí en esa zona de nuestro país, y son varios puntos del territorio nacional los que son afectados lastimosamente por las inundaciones. Exactamente, lo que decía es muy cierto, Luca. Incluso hay escuelas que están inundadas en la zona de Ñeembucú, por ejemplo, y en ese lugar toda una escuela no está pudiendo dar clases. Lastimosamente. Saludos desde el presidente Franco, hoy es mi cumpleaños, ahí nos está viendo, está mandando la prueba de que nos está observando, y por supuesto le mandamos muchas felicidades a este señor. Bueno, queremos desarrollar esta noticia. ¿Conoces al jinete gringo, por las dudas? No le conozco. ¿No? No. Te quiero mostrar la habilidad que tiene. Ahí también. Se va en reversa. Sí. El caballo que es más inteligente que cualquier otra persona. No es ese caballo que... ese es nuestro productor, Fabián. No, pero este sí. Este es el jinete. Ah, mira un poco. Se va en reversa. Hace de todo. Pone primera. Pero... ¿Cuántos idiomas responde? ¿Por qué insisten en poner al otro jinete ahí, a ese jinete? Pero bueno, vamos a ver el material de qué estamos hablando. Vean el gringo jinete, este material especial que se realizó acá en Itapúa. Hoy les voy a mostrar a Petizo de qué se trata. Me hablan que tiene caja automática y que entiende tres idiomas, pero no es un hombre, no es una persona. Les presento a Petizo. Y bueno, este tendrá unos 14, 15 años más o menos. ¿Cómo se llama? Le pusimos Petizo y quedó ahí. Este entiende el tres idiomas. Ahora le hablo en alemán. Sí. Geben rückwärts. Geben rückwärts. Jetzt vorwärts. Jetzt bleib stehen. Tres idiomas. Sí. ¿El otro? Guaraní. Guaraní. Abucu. Ya. Ya, hágalo, 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 hágalo. Gente, gente. Ebuta. ¿Hace cuánto que usted trabaja en esto? Porque sí, es un bueno, arte, en el año 2000, Jovenao cumplió 100 años. Y ahí empezamos así un aeropuerto, un desfile ahí, entre unos cuantos. Y de ahí hasta hoy, van a ser 25 años. Y tengo un álbum con 430 participaciones realizadas. Estuve ya en Río de Janeiro, estuve en el Uruguay, estuve en Entre Ríos, Diamante, y después acá en Paraguay, en muchos lugares, diferentes lugares. Bueno, está en adelante. Sí. Ahí está en neutro. Neutro, neutro, neutro. Quédate. Ahí quedó neutro. Claro. No se mueve. Y recién se mueve cuando le pongo reversa. Y al cambiar hace esto. ¿Qué velocidad alcanza? Realmente no sé por qué. Ese tengo que poner todavía en la caja. No tiene un velocímetro. Ese me falta. Qué bárbaro. Qué impresionante. Sí, primera, ¿verdad? Reversa. Responda a tres idiomas, el petizo. Bilingüe, trilingüe el caballo. Bueno, tenemos que... desarrollar esta información, lastimosamente. Sí, exactamente. Pero antes les comentamos que vamos a estar con este desarrollo. Caso de supuesta negligencia, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Catalepsia, se tienen muchas versiones. Lo cierto y lo concreto es el momento de terror, por un lado, de angustia, de desesperación que pasó una familia en Mingaguazú cuando el cuerpito que se encontraba en ese cajón que estamos observando en imágenes empezaba
a moverse y a respirar. De no creer, Lucas, esto que sucedió en Ciudad del Este, Mingaguazú, exactamente como mencionaste, ya se estaba velando el cuerpecito de esta criatura cuando de repente los familiares, quienes retiraron aparentemente el cuerpo sin vida del bebé del hospital, en pleno velorio empezó aparentemente a respirar, a moverse, y esto generó toda una conmoción. Pareciera de película, pero sucedió, reiteramos, en Mingaguazú. Exactamente. Los detalles tenemos en estas notas y quiero que presten atención al relato del padre de la beba que volvió a respirar. Se me recuerda la doña por la mamia. Se lloré de la doña interrumpida, jale en embarazo. Al hospital, ahí internado, güey. Pedí apoyo de la oye por eso la llevé a moverse la vida ahora avisa y que la mitad o no en caso la hoy cobeo ella va o más no me señores a lo preparada ya la canso cajoncito y o asado ahora clana la doble obrero por eso es kilómetro 14 cuando hay la obrero que tomamos ya la roña estoy mi eso. Lo más es un pepe, así que yo recuerdo que encerrado una hora, casi una hora, veis, las tres botellas eran en la obrera. Lo más es un pepe, lo topamos la cuña que le di la olla, ponerle la agua socorro, mira, algunos vecinos y madres ni dicen, ahora es familiar, pues. Lo más es un pepe, no, y nada, me hizo 40 minutos cuadrados, llevé la jaula y soy nada más ese tío. Porque claro, estamos a niños, tú más a la mitad, antes, por aquí, y que. Aún más ese tío, la. Oye, despedíamos eso y yo se la canjo y veo que leña acá. Oye, mundo dice, tío, jugamos toda la baja. Y cuando hay cobetas, hace tío, y para y te un maico y cobetas, eso. A un pepe, o ese tío, ya, o sea, poco, se cuaco parte, o sea, oye, pues vamos a cuele y corazón. Bueno, y todos nos preguntamos y todos buscamos una respuesta con respecto a este acontecimiento inédito. Aparentemente nació sin vida, volvió a revivir. ¿Qué fue lo que pasó? Tenemos la versión médica con respecto al análisis que le hace a este tema. El último parte médico, las 9 de las 7 de la tarde, prácticamente respiraba, ¿verdad? Se encontraba ya con una pequeña dificultad respiratoria. Posteriormente a eso ya se procede a la intubación. Hoy el parte médico, las 9 de la mañana que tenemos, es que se procedió a la intubación ya de recién nacido, ya conectada a un respirador, y ya se le hizo su maduración pulmonar y lo que sabemos es que se encuentra inestable hemodinámicamente. Nosotros en primer momento cuando se dio esta situación, lo primero que hicimos es realmente juntar todo el historial médico, tanto de la mamá como del recién nacido, ¿verdad? Primero sellar, registrar todo esto, ¿verdad? Y poner en conocimiento todas las sociedades científicas. Ahora, en primer lugar, teníamos a las 9, hoy todavía nomás no tuve ni un tiempo porque estoy prácticamente con los medios de muy temprano, una hora de la madrugada, y realmente tener una reunión con todos los que estuvieron presentes, ¿verdad? Porque tenemos una historia clínica y sobre todo es darle un diagnóstico a todo eso, ¿verdad? Hace unos años tuvimos un caso en Encarnación muy parecido también con una bebé recién nacida. Pero este caso tiene otras características. Escuché al doctor Lemire también hablando de Brue, que es un síndrome que se da breve, resuelto e inexplicable, que se dan lactantes, ¿verdad? Pero el Brue típicamente dura menos de un minuto. Entonces creo que tampoco estaríamos ante ese caso. Acá lo que hay que tener en cuenta es que esta bebé era prematura, entonces podría haber algunas alteraciones todavía cardiológicas o respiratorias, de hecho el bebé estaba azul, que dan como resultado una muerte aparente. ¿Nosotros a qué llamamos muerte aparente? Todos los signos vitales están disminuidos a un mínimo y el médico, al no detectar latidos, movimientos o respiración, interpreta como que este bebé está sin signo de vida. Todas las funciones vitales bajan a un mínimo. El sistema nervioso central, que es como nuestra computadora, nuestro sistema de cableado del cuerpo, disminuye las funciones a un mínimo por alguna alteración neurológica, como explicamos, y esa disminución es tal que no es perceptible por un examinador. El que oculta no escucha latidos, el que palpa no siente el pulso, el que trata de escuchar una respiración no puede hacerlo. Entonces, ante esta situación, muchas veces se da esa triste confusión. Bien, y seguimos informando los hechos más importantes de todo el territorio, y esto ocurrió en la zona de Capiatá.
Delincuentes que tomaron de sorpresa al propietario de un local comercial, lo maniataron y asaltaron. Pero tenemos más detalles en este material. Ay, pues, andré muchísimo acá. Derecho. El negocio ya estaba a punto de cerrarse, llegaron los delincuentes, abrieron este portón, ingresaron, rápidamente fueron a exigir a la propietaria la entrega del dinero. Posteriormente fueron a maniatar al esposo de la propietaria y de esa manera se llevaron más de 3 millones de guaraníes. Las 7 y 50 cuadras de la noche ya, los botetos en la hora de reja. A mí te parada pe hoy que hina era ya la delincuente cuera. Upeiro hoy pa y que se estaban hablando todo di para uy que ella. Ah, seimo aquí la hora cliente allá tipo cuja rocamba y cuja roca pu casi siempre hora todo pa pero ni atender la hora cliente cuera ella. Sí. Ah, güey, dice yo y cuera ha o su cama yo la arma se me no yo y revólver porque nada identifica pues la otro me dice agua para los recuacos otro 38 los recuacos la se ve o agua es agua vice su huella un bebé se ajupimos y se poja y pique con tu bebé que con tu bebé y ore a los yuco a ver los vamos a un moño no se me nape a muy bebé allá hace a un otro lado de vidrio y el otro lado se moño no avise pero se dejando poco en un momento y que a yo cuatro tranquilo donde a mí pella por ejemplo bebé pero ande tranquilo la pico tenía a yo ni de pepocore, jetia, o abrí la de caja, o no es la plata, y ya, y moíme la plata, moíme la plata, y ja, upe, ya, o llama la auto, pegua, ya, oye, pues cuatro, mongue, y cuida ya. Se ve que siete en total, y porque la vehículo peguando, no llevo, y la manejada ya. O jaza, fondo, pe, oro, recote, y inquilina, ahora en día ya. A un botacho en la puerta. Ha, hoy mo, ha, ese allá la han botado su peja, o ella o abrima tu pemita con ella la puerta. Ha, su movimiento de plata de celular, y yo a plata sin dar eco y yo pemita con ella. Ha, jo, a pemita con ella, de tanto que oñe mondijo, a oñe cada más, ese, oje cae, que muy ve la plata, y muy ve la plata, todo momento acá plata y que la oje cae. O, yo que allí la pe, a ver la oña, la pe, o se que la controla, yo que la pe, yo voy a sacar a juicio que allí. A un boy, dos whisky, un boy, jajo, pero cuando ve mi tacuña, en todo momento va a apuntar que la boca. Mi tacuña, en todo momento va a apuntar que. A upei, o uji, que y pepe, a un senya, o más porque la vecino fuera, mediante vecino fuera allá, porque se ve que o uji, que y ora, ja, lo topa mía allá. Ora, ja, paitemos ahí, que la. A un que mediante vecino fuera allá, la ojo, pues ahí, que porque o capumo, capumas ahí, joñe, pongo, y para, pues, con senda, joder. En este sitio las dos personas estaban sentadas esperando a que el negocio pueda cerrar. Cuando estaban cerrando se levantaron y fueron para cometer este hecho de robo agravado. Y no solamente las dos personas, porque posteriormente llegaron a bordo de un vehículo cuatro personas más. Ay, pues, andré muchísimo. Derecho. Bueno, seguimos informando y tenemos que hablar del drama que atraviesa una familia, una vivienda que se encuentra al borde del abismo. Cayó a un arroyo, viven en estas extremas condiciones porque parte de la casa cayó al cauce hídrico y lastimosamente no pueden soportar vivir en esas condiciones. Es por esa razón que relatan de esta manera el drama que viven los integrantes de esta familia de Villa Elisa. Así está, Andrea, se cayó todo. Y acá el de mi vecina también. Estamos al borde del abismo, al costado, sobre el cauce del arroyo Fortín, acá en Villa Elisa, barrio 3 de junio. Cuando cayó parte de tu casa, doña Lidia, ¿dónde estabas? Afuera, en mi corredor estaba. ¿De milagro? De milagro. Porque si estábamos acá, me íbamos a llevar un susto inmenso. Si tu cama estaba un poquito más ahí, ¿te ibas también? También, también me iba. Y por eso lo que necesitamos, apoyo, ayuda, y que nos solucione esto. Es desesperante ver tu casa que se vaya de a poco. Sí, desesperante, porque yo soy una trabajadora por la calle, no me trabajo. ¿A qué te dedicas, doña Lidia? Y junto reciclado. ¿Reciclas? Sí.
Y así no me trabajo también, soy pobre. Julia, ¿cuándo llegué, gracias a Dios? Ya muchas veces. Sí, pero peor que presenté hoy. Pero Dios está para todo. Hay que solucionar de a poco. ¿Tienes fe? Tengo fe. Tengo fe en Dios que me va a conceder todo lo que les pido. ¿Qué pedí a la autoridad? Y les pido que me ayude, que me ponga una casita, que sea ahí a mi frente para dormir, aunque sea. Porque acá no puedo más dormir. Ya no voy a poder más acostar acá. ¿Dónde me va a pasar la noche? Y ahí con mi hijo nomás. La ayuda solidaria nos hizo esperar y ya rápidamente la familia recibió chapas y puntales, así también algunas provistas. Sin embargo, lo urgente ahora es la construcción de un muro de contención para evitar que más viviendas sucumban y caigan al abismo. Estamos aquí en CNN País, vamos a desarrollar más informaciones recorriendo el territorio nacional y nos trasladamos con esta noticia hasta Edelira, aquí en el departamento de Itapúa. Ustedes observan lo que pasaba en un comercio que se dedica a la venta de aparatos celulares y también a servicios de cobranza. La jornada lluviosa de lunes que fue aprovechado por cuatro delincuentes quienes actuaron de esta manera. Estamos observando de qué manera, en este caso, reducen a uno de los funcionarios primeramente y posteriormente a otra funcionaria que se encontraba en horario laboral. Observan ustedes el video, que obviamente es reproducido con una velocidad, pero los delincuentes estuvieron muchos minutos para finalmente llevarse la suma de 12 millones de guaraníes y también varios aparatos celulares de alta gama. Vemos en imágenes cómo uno de los delincuentes le reduce a un funcionario y posteriormente el otro, su compañero, es el que junta el dinero de la caja registradora a las víctimas, que pasaron momentos de mucho terror. Y lo más grave del caso es que el funcionario que estamos observando en imágenes resultó herido con un vidrio que le cortó en la entrepierna, en circunstancias que aún no quedó muy claro. Lo cierto y concreto es que se había roto un vidrio, el mismo en el susto había pasado por el lugar, fue obligado a pasar por ese lugar y allí se produce el corte que lo dejó internado y en estos momentos se encuentra en observación. Cuatro delincuentes que posteriormente huyeron a bordo de un automóvil cuyas características ya son analizadas por la Policía Nacional, quienes nos contaron detalles de este asalto que se registró, repetimos, en Edelira 21, departamento de Itapúa. El día de ayer se recibió el reporte de la comisaría 21 de Edelira sobre un hecho de robo agravado ocurrido a un local comercial, donde el dueño, en este caso, resultó víctima Miguel Alejandro Coronel Vega, quien, según manifestación del mismo, sus funcionarios del local a las 11:30 aproximadamente, casi cerca del mediodía, ingresaron cuatro personas, primeramente aparentando ser clientes. Posterior, uno de ellos desenfundó un arma de fuego indicándole a la señora que atendía el local que era un asalto, y otro yendo junto al compañero de trabajo del mismo, que también se encontraba en el lugar. Ingresaron en total cuatro personas, todos con capucha y tapabocas. Dos de ellos se puede divisar en las imágenes que cuentan con arma de fuego, logrando alzarse con la suma de 12 millones de guaraníes que tenía guardado en el local, y así también de varios aparatos electrónicos, entre ellos celulares. Posterior a cometer el hecho, se llevan a la fuga del lugar a bordo de un vehículo de la marca Toyota, modelo premio Allion color blanco, y se llevan a la fuga del lugar por la ruta 07. Se dictó captura de los mismos, personal de la comisaría jurisdiccional, eso también han de daño, apoyaron el código. El local comercial cuenta con cámaras de circuito cerrado, tanto en el interior como en el exterior, que está a cargo de personal técnico para tratar de identificarle a los supuestos autores. Hay el reporte también habla de un herido. Sí, el compañero, que dos personas, había una señora y un señor atendiendo el local, y a ese muchacho
ya que le exigían dónde se encontraba la suma de dinero que aparentemente los delincuentes tenían esa información. En ese interín le propinaron un golpe con la culata del arma a la altura de la cabeza, que tuvo un corte a esa persona. Bien, y seguimos informando, y otro hecho que creó conmoción, teniendo en cuenta la forma en que sucedió, es este hecho ocurrido en la zona de Presidente Franco. Una joven llena de vidas decidió festejar su cumpleaños en una discoteca con sus familiares y amigos, pero lamentablemente terminó de la peor manera. ¿Qué fue lo que pasó? Hablan de una supuesta intoxicación, pero queremos conocer más detalles, teniendo en cuenta de que este hecho ocurrió al salir del festejo de su cumpleaños en la discoteca en horas de la madrugada y ya se desvaneció. Fue llevada al hospital distrital de Presidente Franco, pero tuvo un paro cardíaco y falleció. La víctima, en este caso la fallecida, fue Luana María Fernández Gutiérrez. Reiteramos, 20 años, una trágica celebración de cumpleaños. Me llamaron a las seis y media mi yerno, me dijo que Luana estaba convulsionando y que me fuera rápido. Me fui, ahí llegué. Ahí ella estaba todavía convulsionando ahí en la sala y yo quería llevarle en Tesain, ¿verdad? Y me dijeron que está prohibido tocarle ya en ese momento, que ella no se le podía tocar, que se le iba a reanimar. Pero en ese momento ella estaba todavía así, convulsionando. ¿Y después? Y después, creo que fue a las 8:30, a las 9 por ahí, me dijeron que tuvo ya un paro y ahí ya me sacaron afuera y ahí ellos... Pero según mi yerno, le pusieron mucho suero, no sé qué es lo que pasó. ¿Dónde estaba anoche? En una discoteca, Búnker, ¿verdad? ¿Estuvo allí festejando su cumpleaños? Festejando su cumpleaños en compañía de sus compañeros de la facultad. Están toditos acá en los compañeros. ¿Cómo salieron ellos de ahí? Y antes de amanecer me dijeron, antes de amanecer, que ellos salieron de ahí y ellos pensaron que estaba borracha. Pero ella ya empezaba a temblar y ya se cayó ahí, llevó su... ¿Eso ya en la discoteca sufre ese desmayo? Ahí al salir de la discoteca lo que pasó, eso, y yo no sabía. ¿Quién le llevó hasta el hospital? Y su marido le llevó en el hospital ahí en región. Pero según su marido, ella llegó bien ahí, ella hablando, le dijo que se quería bañar y todo eso, le dijo. ¿Ella tenía alguna enfermedad? No, ella no tenía ninguna enfermedad. Muy raro fue su muerte. Queremos aclarar, ¿verdad? ¿Presumen de alguna sobredosis o algo que ella le haya dado? Presumimos que le colocaron algunas cosas en su bebida, algunas cosas. Estábamos disfrutando tranquilamente su cumpleaños, estábamos súper bien, ella estaba demasiado feliz, ella nos agradeció el momento por festejar con ella su cumpleaños, era la primera vez que ella salía con nosotros. ¿Y qué estaban consumiendo? Nosotros estábamos tomando whisky, después vino el famoso combo de la discoteca que es un shot y después tomó cerveza encima, solamente eso. ¿Qué crees que haya pasado con ella? La verdad que no sé, porque todo lo que ella tomaba también tomamos nosotros. Por eso es lo que nos extrañó demasiado de este caso, porque todo lo que ella tomaba también tomamos nosotros. ¿Ustedes estaban bien lúcidos, sí, también? Sí, nosotros estábamos súper bien. ¿Dónde entra ella en la UP, Presidente Franco? ¿Qué carrera está? De enfermería, tercer año. Ella es una compañera que siempre nos apoyaba en todo, nos daba su cariño, su amor, su aprecio siempre. En ese grupo, cuando estaban compartiendo, tomando, entre tragos y tragos, ¿no vieron personas extrañas en el grupo de ustedes? Solamente estábamos nosotros, los compañeros y nadie más. ¿Las bebidas ustedes iban a buscar o se le traía algún mozo? ¿No? Había un mozo que traía las bebidas en cada camarote. ¿Ustedes también tomaron lo mismo que él? Sí, tomamos todos, o sea, había solamente tres vasos y ese nosotros nos turnábamos y cada uno así tomaba. Cerveza. Seguimos informando y tenemos que hablar de este hecho que se registró en el distrito de Cambretá. Desconocidos quienes incendiaron un automóvil de la marca Mercedes que se encontraba
en la vía pública. Prendieron fuego a este vehículo. El responsable fue captado en estas imágenes de circuito cerrado que no son muy nítidas, pero en este caso, en estas condiciones había quedado el automóvil del hombre que lastimosamente se percató de la situación luego de escuchar ruidos extraños. Salió a verificar lo que pasaba y encontró su automóvil incendiándose. Al principio se creía que era un incendio accidental, sin embargo las imágenes de circuito cerrado, en este caso, se está viendo, se está observando, se está investigando qué fue lo que realmente pasó en Cambureta. Lo cierto y lo concreto es que prendieron fuego a un automóvil. Y en esta información nos traslada a la zona de Ñeembucú. En esa situación está crítica verdaderamente, está todo crítico el panorama, teniendo en cuenta de que se suman más localidades afectadas con respecto a las inundaciones. Les contamos acerca de lo que representa todo esto, porque incluso apeligra cerca de 30.000 cabezas de ganado esta situación. Pero tenemos más detalles con respecto a esto y esto fue lo que recabamos. Y caminando una hora por el agua hasta para llegar acá. Dejamos nuestra moto allá lejito y venimos a pie por el agua. ¿Y? Encima de la rodilla en agua. Ayer estaba más abajo el agua, hoy creció más. Y viste que ayer es domingo, yo no estaba acá, pero si hoy me dijeron que hoy lo que subió grande. Y este tema de crecida el agua, trae muchas alimañas. ¿Ustedes cuentan acá con el antiofídico y todo? Sí, contamos con antiofídico y también tenemos un poquito de medicamento para las gripes. Y en caso de que ocurra esto, ¿cómo van a sacar los pacientes acá? Porque acá nosotros apenas estamos con este tractor. Y a pie. A pie es medio difícil y vamos a ver cómo hacer así con un tractor. Ape, esta extrema, Roger, la puente de 8 metros de hormigón. Ape, esta vez se me la autoridad, cuera concejal departamental municipal o UA, ape, con ape, no me lloré, vete y respuesta. Con Roger, recuerda maquinaria urgente, Roger, pongo a vete y ojo a la ñembucube, porque cua. Pues ahora o a la zapata o era zapata con tu oña a peña. Imaginar la lamba y se agua tuvo a homo y cuál la gran cantidad de masa de agua uva con montuoso todo el sector a ver guasu cua a ver este teído y perjudicado. Oremba es la hora de desesperación, la hora animal cuera no me hemos año de tiempo y tereí jamás reponeta orela o mano maure ore huila ore animal cuera oreo pequeño producto. ¿En cuánto tiempo van a morir las vacas así de crudo porque están lloviendo desde el miércoles? Y 5 o 6 días, eso, esa gente, pequeño productor, no es coyo y tu charla y corapto. No, Valerio, ¿cuán establecimiento es mira? Ya rapamos la. Pero ape, al cruzar la calle, va, oye, ya po, ¿verdad? Para que no agarre todo el agua. Ape, por parte de lo menos, no, pea, o falta ti limpieza, ya abrivé. Sí. Más o menos, ti 2 a 3 metros, ya abrivé y que tomamos esa, ojo, ponerla. Porque pepe, ti tuvo, yo me voy a ver más o menos de. Oh. De 60 la tuvo, Jaujatá puede decir tuvo más o menos de 1 metro de ancho. Y tú sabes, Ana Ley Yurú, tú sabes la tuvo y que tomamos esa más o menos, o gula, aunque sea dos yuqueres, más o menos, o gusta la hija o sirita, pero ajo más o años en Bucú, ajo a ti laguna, a ver, ya se me amiste a Liana, mi campo, deja o bandeja, ajo años en Bucú. Veamos por tinta, ni nada. Veamos ahí canal tu 6T, pero más o menos a ti limpieza, vale, este por año que te hago yo ya, pues. Ah, pues ya tu 6T más bullita, ah, pues otro más amo al lado, veo y ve ahí tuvo pamba, mi limpieza, mi agorrela y cotejo. Neblina en Encarnación, no la neblina, la lluvia, el chubasco a estas horas, ya acercándonos al mediodía. Bueno, también queremos mostrarle un poquito, mira, así se encuentra Encarnación, la lluvia que no para, pero el pronóstico dice que desde mañana va a salir el sol. ¿Vos decís que va a pasar eso que dice meteorología, que va a haber un leve descenso de temperatura?
Y para todo el país, dijeron. Ojalá que sí, pero no va a durar mucho tiempo. Eso un sí. Clima alcahuetero, según la verdad. ¿Por qué eso? Alcahuetero, en serio, este clima. ¿A qué te invita vos este clima, Lucas? A comer un puchero. ¿No? A mí a seguir tomando mate, por ahora. O para algo caliente también. Sí, café, algo calentito, un café, sí. Un cocido quemado, qué rico. Bueno. Facilita la relación amorosa, dicen los reproductores. También. Ojalá que después no termine en violencia familiar, ¿verdad? Que es lo único que no queremos. Hablando de clima, hablando de cosas lindas, se viene la Champions hoy. Hay mucho. Hay esta semana Libertadores, pero ¿para qué nosotros vamos a meternos en terreno ajeno? Vamos a dejar a los profesionales que nos expliquen qué tenemos, por ejemplo, de deporte hoy, mañana, bueno. Dos profesionales que ya están del otro lado también. Y volvemos a la capital. Sí. Está Edwin, ya atento ahí, con ansias, me imagino, de empezar ya otra edición de Platea. Hola, Edwin. ¿Cómo le va, compañero? Cintia, Lucas, el saludo. Cuando dijiste cosas lindas, dije a la pinta. Qué romántico le puso. Pensé que estaba hablando de mí, pero bueno, sí, es verdad, la Champions. Y viendo el clima alcahuetero también, me sumo a la alcahuetería, si vale el término. Si hubiese sido hace, a ver, un puesto de 34 de... Hace 20 años atrás, incluso un poquito menos, 17, 18. Este es un clima alcahuetero para quedarse, no ir al colegio, a hacer algún vellú, un cocidito y ver la Champions. ¿Cuántas veces no habré faltado al colegio para quedarme a ver algún partido de Champions? Bueno, este es el clima que invita para eso, compañeros. Cierto, y si pudieran, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay que hace eso todavía? Sí. Y principalmente la adolescencia, tenés razón, Edwin. O si no, a la mañana temprano, ¿verdad? Cuando nos tocaba ir a las 7 al colegio, a las 7 menos 10, mamá que iba y te despertaba y te decía, seguí nomás durmiendo porque está lloviendo. ¡Ah! ¡Qué gusto! Y le metías una dormida hasta las 9, güey. El que puede, puede. Sí, sí, sí. Bueno. El que puede, puede, ¿verdad, Lucas? Sí, un chocolate caliente, ¿verdad? O un mate con papá, igual, ¿verdad? Quemado, en mi caso, cocido quemado. Sí, señor. Sí, señor. ¿Meyú? Sí, también. ¿Reviro ustedes, sí o sí? Sí, por acá reviro, sí, señor. Bueno, el abrazo, compañeros, para